Bronson ni Tapia, que el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte, el que se acostó con tu tía aquí en Village Road Car Radio, donde nos pueden escuchar este y todos los lunes de 9 a 11 de la noche con el negro, que te lo vas a locurrar. Jay, el gordito lindo de la radio. Y Jason David, que es lo que es, mi gente. Creepy, el director, no, pues andar. El detective por ahí atrás. Bueno, mi gente, le traigo algo en candela. ¡Candela! Supuestamente, un tigre que no me sé el nombre y no me lo quiero saber, está poniendo una querella a una figura pública de la República Dominicana. Eso, sabemos ahí. Dembow viene. Supuestamente un tigre le está poniendo una demanda o una querella a Santiago Matías, a.k.a. a los Foques, porque supuestamente los Foques puso sus datos personales de su WhatsApp y todo eso y le dijo al equipo táctico que lo ayudaran un ching, que le hagan un favor. Así mismo dije. Entonces el tipo dice que un día lo persiguió un carro azul. Un Honda azul. Y que le entran a tiro, diga, al carro de él. Y que eso fue a los Foques. Dice el tipo. Y que lo estaban persiguiendo y que le han mandado de que vaina de muerte por WhatsApp. Y que gente internacional, loco, tú dices el domingo, que es un tigre de Colombia, dije, mira, son los tigres. Yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que a alguien se refiere como un equipo táctico? Va a fallar, ¿cuándo? ¿Seis tiros fue que él dijo? Dije, seis tiros. Va a fallar seis tiros. Un equipo táctico. Va a fallar. Pregúntale a Pablo Cobal si él mandaba el equipo táctico a fallar. Dije, equipo táctico, fallen. Dije, equipo táctico, fallen seis. Asútenlo. Él no podía eso. Sí. Oye. Si tú ves el librito que salía. Pero lo que yo sí creo es que esto también le da a conocer a la gente el poder que tienen las redes sociales. También. Porque puede ser, como tú dijiste ahorita, Matías quizás subió eso diciendo, relajando, oye mi gente, resuelvan con este tigre. Pero uno nunca sabe en verdaderamente la historia de los seguidores que nosotros tenemos. Él tiene casi ¿cuántos millones? ¿Un par de millones? Sí. Tiene un par de millones. Son esos par de millones, tiene que haber. Pila de tigre, tiene que haber par de sicarios. Que dijeron, yo no tengo nada que hacer hoy. Oye, vamos a caerle atrás de tigre y dale que lo que. Oye, es tan tal que él mismo le hizo una entrevista al sicario número Juan de Pablo, que lo soltaron. También. Entonces, tú hiciste una entrevista como Pelle, sabes que se te van a pegar par de sicarios a tus redes. Normal. Si tú conoces quiénes son, sin nada. Pero al tú hablas así, oye, el equipo táctico, me va a dar cuarto, estamos en esto. ¡Uy! Vamos a explotar este tigre. Pero, ¿y eso? ¿Hubo dinero ofrecido? No. Exactamente, eso. Entonces alguien, un maldito loco, dijo, ok, este tiene problema con los Foques, yo quiero resolver, vamos a resolvérselo. Vamos a ayudar a los Foques. Oye, dale tú. Cuando viene el tipo, sale con una canción. Me cayé atrás. Mano derecha, tú estás hablando de alguien que verdaderamente tiene algún par de hundreds of bodies. Él dijo mil y pico, dijo él. ¿Tú me entiendes? Él iba en el motorcito, venía tranquilo, venía en el motor para atrás, suavecito, tranquilo, normal. ¿Creen ustedes que ustedes suben un pozo así? Yo no subiría un pozo así. Primero que todo, a mí lo que me persigue es un barrio chamaquito que le gusta la foto mía y una barrio mongolo. Gente que le gusta ver muñequitos. Ey, pero cuidado, que estos muñequitos son los que más problemas causan. Yo no. Ey, bájale. Por eso que están hablando de los muñequitos malísimos, uno no puede ver los muñequitos tranquilos, estate quieto. Pues yo no dije que por los muñequitos.
Oye, Jay es de esa gente que pensaba que es verdad que Goku era de un baile del diablo. Oye, el otro. Oye, el otro. Y que porque decía 666 en el carrito ya, por eso no lo podía ver. ¡Maldita edad! ¿Va a seguir? Por ejemplo, está San Miguel. Actually, yo, going off topic. ¿Ustedes creen que hay muñequitos que están de alguna manera relacionados con cosas diabólicas? Death Note, tú escribes en un libro y va en un diablo y mata gente, normal. Eso, pero que eso te lo dicen. This is the Shinigami, un demonio. Eso es lo que te lo dicen. Desde el principio te lo dicen. Y te lo dicen. No, y esos muñequitos están hechos para gente mayor, no para chamaquitos. O sea que en Japón eso los viejos se matan. Dragon Ball Z. Hercule en inglés es Mr. Satan en español. Yeah. Señor Satán, el papá de la mujer de Gohan. Sí, So it has its reference, but it's how you want to see it. Pero es que toda la vaina. Oye, eso es de parte de un duro lleve, porque mira, los chamaquitos de From the Boondocks, ellos van agarrando matando gente, pero no le dije, que tú vayas a matar gente también. Bueno, tenemos a DJ Stacks in the motherfucking building. I'm pretty sure he's gonna go pee, but you know, he's not gonna go pee. Hey, Stacks, what's up, yo? Listen, you want some money? Listen, so I'm gonna propose, and I'm gonna tell you, yo, Stacks, better solo me la Jay, and I want you to just go follow. Dando un pensamiento a Jay. Follow Jay. Do not follow what this nigga saying. Follow Jay, throw six shots. You gotta miss the six though, porque tú eres equipo táctico que falla seis veces. Tú eres equipo pa' él, pa' allá. But we're here in Dallas, Florida, each and every month. Thanks a lot.